Estoy viendo. ¿Cuántos toros hay ahí? 2, 4, 6, 8. Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, a continuación vamos a mostrarles algunos toros disponibles. La verdad que hay variados, vean, tanto razas o media sangre por acá. ¿Y quién mejor para explicarnos que su dueño prácticamente? Contanos, Giovanni, ¿qué ejemplares tenemos por acá? Bueno, acá tenemos de los toros más grandes o desarrollados que tenemos, de los que hemos importado desde Costa Rica, también de los criollos, tenemos un par por acá. Y pues aquí podemos observar estos dos toros, estos sardos. Estos son alta genética, los tres que están acá son de alta genética. Con su registro original, estos dos toros sardos son, traen registro de Asocebú, traen su examen andrológico y es una genética 100% lechera, porque esta genética la estamos trayendo del doctor Franklin Mora de Costa Rica, que es uno de los productores de gir lechero allá en Costa Rica, con características lecheras. Entonces, gracias a Dios somos afortunados de traer esta genética al país, que realmente le van a dar muy buenos resultados a los amigos que obtengan estos torazos, que se puede decir traídos acá a El Salvador. Tú comentabas de un examen, fíjate que... ¿Y qué es eso de ese examen, Giovanni? ¿Lo importante que es? El examen andrológico es que ahí arroja cuáles son los niveles que ellos tienen para preñar, los espermas, cuál es el porcentaje que tienen, y de ahí depende la fertilidad de un buen toro semental. Entonces ellos ya vienen asegurados que trabajan y que le van a dar buenos resultados a los ganaderos. Porque una vez me pasó que vendí un toro y no preñaba. Entonces ahora estamos tratando de hacer el examen andrológico, aunque nos cueste un poquito más, pero somos garantes de que el cliente que lo lleve le va a trabajar al 100%. Muy bien. Además de la raza Gir en sí, vemos ahí un Girolando. ¿Qué pudieras comentarnos de ese ejemplar que tenés ahí? Acá tenemos tres razas. Tenemos cinco toros puro Gir y tenemos un toro Gir con Brahman, que es pecho sardo. Y pues tenemos el sardo negro, que es el Girolando, el que está allá a la parte de atrás. Todos estos toros ya trabajan 100%, así que los amigos ganaderos que quieren un toro que ya trabaje y de buena genética, pues acá en este grupo se lo tenemos. Voy a mostrarles uno por uno, amigos, para que vayan viéndolos por ahí. Sí, se agarran a pelear. ¿Y por qué usualmente le hace el toro así el... La curiosidad mía, a veces hace el labio para atrás. Es que cuando ellos huelen orín, están probando o degustando. Más o menos ese es. Es que así los he visto. Ese es orín de vaca, entonces ellos están... Eso me ha llamado siempre la curiosidad. Hey. Hey.
Sí. Sí. Son mansos a pensar que se ven bravos, ¿verdad? No, ellos juguetones, ¿verdad? Eso estoy viendo. Aquí ponte un ratito al frente para que no digan que solo yo estoy inventando. Muy bien, amigos, es un gusto estar con ustedes, amigos ganaderos, nuevamente. Por acá le traemos un grupo de 5 animales que están disponibles. Acá vamos a verlos a continuación y vamos a saber un poco más sobre ellos. Ah, Giovanni, contanos, por ejemplo, los ejemplares que tenés por acá. Bueno, acá tenemos un toro Brahma puro, que es importado de Costa Rica, trae su registro igual de Asosegú. Un excelente toro, pues como he explicado las características en la raza Gir, los músculos tienen que ser planos. Ya en la raza Brahma los músculos son un poco más abultados, porque se trata de un toro que es directamente para carne. ¿Cuáles son las características de un animal que ya es carne? Pues su cuello es corto, su costilla más angosta y sus músculos un poquito más abultados o más mejores, los músculos de la carne de un animal. Su pata tiene que ser muy gruesa para que dé buenos hijos o hijas con una pata muy buena, su pecho ancho y su perpera o su cuello, que le llamamos, que tiene que ser un poco caída. Esas son las características ya en la raza Brahman o en la raza directamente de carne. Una bolsa muy buena, un viril muy alargado, pero a la vez corto. ¿Para qué? Para que el viril, ya cuando ande un animal en los cerros o ande en un lugar que haya, digamos, monte así como espino o zarza, no se le raye el prepucio o el viril. Usualmente algunos lo ocupan para carne, pero en este caso para el otro ganado de los amigos que poseen por ahí, ¿qué beneficio les va a dar, por ejemplo, en su corral al tenerlo ahí y utilizarlo, ¿verdad? Bueno, acá históricamente en el país siempre se había cruzado el Holstein o razas europeas con ganado Brahman, porque eran la genética mejor en cebucano que traían de otros países. Pero hoy en día el Brahma más que todo se utiliza para las personas que solamente tienen directamente para carne. Ya no se hacen muchos cruzamientos, pero hay personas que les gusta la raza Brahma, cruzarlas con la raza europea. Lo que hacen es que tienen unas novillas o terneros muy grandes y el desarrollo es muy bueno. Entonces animales o terneros de 8 meses, 7 meses ya se los están pagando al amigo que se dedica al comercio de la carne, se los están pagando $600, $700, $500. Entonces es una muy buena ganancia en pesos que tienen los hijos de un buen toro Brahman. Muy bien, por acá vemos este Gir, por ejemplo. ¿Qué detalles podrías comentarnos de este ejemplar? Él no es un Gir puro, él es un Gir con, digamos, unos 3/4 Gir, 1/4 Indo Brasil es ese torito. Nomás que él sacó el color de Gir, pero él no es 100% puro. Ya, bueno. ¿Qué edad tiene ahorita ese? Ese anda por unos entre 15 y 16 meses anda. ¿Y ese otro color blanco que vemos ahí? Ese torito es importado de Costa Rica. Él tiene su registro de Asosebú. Muy buen animal. Es hijo de un toro y de vacas 100% lecheras que yo he visto, las madres de estos toros, en una ganadería de Costa Rica, de donde Tolón se llama él.
entonces va a dar muy buenos resultados en los cruces. Este color es bueno cruzarlo con el Holstein, porque lo que le va a tener son colores sardos negros, que es lo que a la mayoría de clientes les gusta, que salgan cuando ya es un cruce de holandés o de Holstein con Gear. Y ese registro de la Sosocebú, ¿por qué es tan importante eso? No es que el registro sea importante, yo para mí la característica que tiene el animal tiene que ser más importante, pero el registro de Sosocebú le da la garantía y le da la certificación que es un animal que trae la genética que el registro está diciendo, porque Sosocebú en Costa Rica es un ente que le garantiza que lo que está registrando en ese lugar es verifico. Así que aquí están, amigos, estos dos ejemplares. Puede contactar a Giovanni. Vamos a dejarles el número en pantalla por ahí para que lo tengan todos ustedes. Oye, esto es otro. Este nada más tenemos de tanto. Vaya. ¿Y qué nos puedes decir, Giovanni, sobre ese otro ejemplar que está en pantalla? Este es un excelente toro. Para los amigos que tengan Holstein rojo, que tengan Bronzuis, o tengan Jersey, Guernsey, Santa Gertrudis, este animal está perfecto para ellos, porque es un Girolando de inseminación artificial. La madre de él da más de 40 botellas de leche. Así es que aquí lleva resistencia, lleva leche garantizada, lleva también un desarrollo muy bueno en las crías. Y así es que el cliente que se lleva este toro va solo prácticamente ganar. Mira qué bueno eso, prácticamente he mencionado a razas que acá pues va a traerle mayores resultados, ¿verdad? Sí, claro. Arréamelo para allá para que se vea mejor. Vale, estuvo.